hay otra cosa que estoy casi casi seguro, que no conoce nadie aquí en la sala, porque es algo relativamente clásico, pero muy poco conocido. Las preguntas serían, ¿dónde? Bueno, pues el dónde es en la localidad de Banyoles, en Cataluña, concretamente dentro del Museo d'Anglès. ¿Cuándo? Bueno, pues esto se ha producido durante prácticamente todo el siglo XX, desde el XVI hasta el 97 se está produciendo. ¿Y qué? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues durante casi todo el siglo XX en el Museo d'Anglès de Banyoles hemos tenido a un negro de los puestos en una vitrina. ¿Os acordáis de la película Blanquimada? ¿No? Y os acordáis de donde aparecían unos pigmeos que eran exhibidos en un zoo. Todo el mundo te andaba buscando. Y yo te he encontrado. Bueno, pues nosotros teníamos a ese señor en una vitrina. Disecado. Como objeto de museo. Y esto hasta el año 97. Sí, bueno, pues en los años 90 se montó un gran escándalo con esto que tuvo que ver con unos hechos muy concretos que sí nos sonarán a todos más. Voy a poner un pequeño vídeo que tengo coleccionado. El cuerpo disecado de un guerrero bosquimano fue la pieza estrella del Museo d'Adher de Banyoles durante casi 100 años. Allá por 1830, dos taxidermistas franceses desenterraron al indígena, lo disecaron y acabó en la vitrina del museo en 1916. Entonces era una práctica habitual en los museos de Europa. La mecha la encendió 75 años después un médico haitiano. Hacemos una parada en Banyoles, en Girona. En esta ocasión no vamos al lago, sino al museo, que está que arde, y andan a ver si cierran una de sus salas. En la víspera de las Olimpiadas de Barcelona 92, Alfons Arcelín, ya fallecido, inició una campaña personal en contra de su exhibición al considerarla un agravio. Logró su retirada temporal durante la celebración de los Juegos. No habían dado ninguna importancia a mi campaña. Para mí es una gran victoria moral. Después la polémica arreció y traspasó fronteras, hasta que en 1997 la vitrina del negro de Banyoles se quedó vacía. Actualmente, en el debate sobre la exhibición de restos humanos, la cuestión es delimitar los fines. ¿Sirve para enseñar algo sobre la anatomía humana o sobre una cultura exótica, sea lo que sea, o sirve más para la diversión? El caso del gigante extremeño despertó a mediados del siglo XIX un interés científico. Se llamaba Agustín Luengo Capilla. En vida midió 2 metros 35 centímetros debido a una enfermedad, lo que le convirtió en monstruo de feria. Como relatan sus descendientes, el doctor Velasco, fundador del Museo Antropológico de Madrid, le compró su cuerpo por 3.000 pesetas. A su muerte entró a formar parte de la colección del museo. El hecho de que esté expuesto, pues a mí me parece ni bien ni mal. Simplemente mientras esté con el respeto que está hasta ahora, yo no tengo ningún problema, ni ninguno de nosotros hemos dicho nada. En teoría, en principio, fuera de esa cosa que es ética, él vendió a fin de cuentas su cuerpo. El esqueleto reposa ahora en la llamada Sala de los Orígenes del Museo y es, junto a la momia guanche, una de las piezas de mayor interés para los visitantes. Para nosotros el valor que tiene para el museo esta pieza, como tienen las otras, yo no voy a destacar, como tienen todas las de esta pequeña sala, es la memoria del museo. Cíclicamente la polémica vuelve, la más reciente con esta exposición de cadáveres prohibida en algunos países. Sus detractores destacan el carácter lucrativo y de espectáculo. Cuando haya recorrido el mundo, los cuerpos serán incinerados. Y como en el caso del negro de Banyoles, cuyos restos fueron trasladados y enterrados en su tierra natal en el año 2007, encontrarán al fin un merecido descanso. Bueno, pues como acabamos de ver, el tiempo pasa para todos, también para Lorenzo Milá, que está ahí hecho un niño en ese telediario de hace ya muchos años, que comenta ese hecho tan particular de la existencia de un negro en una vitrina de un museo por negro. Claro, todo hay que contextualizarlo, yo he insistido mucho a lo largo de la asignatura, en que debemos
evitar pensar en los antiguos y en los clásicos con nuestra percepción actual y con nuestro conocimiento actual. Hay que pensar en que la gente que promovía estas cosas en su momento era gente de su época. Y como gente de su época, pues tenía ciertas maneras de pensar que ahora nos parecen chocantes, particulares o simplemente inaceptables. Bueno, en el 92 se plantea, un poco por la difusión de la noticia que lleva a cabo este médico haitiano, que algunos países boicoten los Juegos Olímpicos de Barcelona, con lo que hay un gravísimo problema, claro, diplomático incluso, por esta potencial ausencia. Porque tras haber conseguido que los Juegos se celebraran aquí, el tener un boicot de varios países africanos hubiera sido una catástrofe. Un poco más tarde acaban cerrando la sala, o lo retiran de la exposición durante la celebración de los Juegos, y al final acaban eliminando la sala del propio museo. Pero claro, esto genera una polémica, porque por un lado hay unos defensores y unos detractores de la acción, y los del pueblo pues dicen frases de estas, pero el ayuntamiento no cerrará porque significaría que puede venir cualquiera de fuera y decirnos lo que tenemos que hacer. Pues hombre, retirar a un bosquimano de una vitrina, sí, lo tienen que hacer ustedes, aunque yo sea de fuera. Y por otro lado, reclamamos que se ha devuelto a su lugar de origen, enterrado, incinerado, tras una ceremonia de sagrario, como piden los defensores de su retirada, pues a lo mejor tampoco es imprescindible que haya ceremonias de desagravio. Simplemente lo que debemos hacer es corregir una situación que históricamente pues es una catástrofe, porque es absolutamente impropia de los tiempos actuales. La historia del negro de Bañolas es larga, y como cuenta un poco la noticia, pues es verdad que viene de una pareja de taxidermistas que manipularon los restos de este individuo para hacerlo un objeto de exposición en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Es decir, que esto en la época evidentemente era una atracción por curiosidad, porque la mayoría de la población no había visto nunca un negro. Fruto, como ya hemos hablado aquí, de la limitada capacidad de desplazamiento que han tenido los humanos hasta tiempos muy recientes. Luego, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues ha empezado a entrar el debate político en la cuestión. Exteriores decidió que no se entregara lo que denominaba un monigote fallero, porque esto estaba construido, como dice ese párrafo de un periódico del momento, pintado con betún, en una estructura de madera y de hierro, es decir, que era una especie de monigote, con todos los respetos. Al mismo tiempo, determinados comentaristas políticos han aprovechado para hacer algún tipo de comentario jocoso al hilo de la existencia de esta pieza tan curiosa del museo. Por ejemplo, este señor dice: era un negro delgado de fina estampa y además galboso, que aún seguro se hubiera librado de la mili por estrecho del pecho. Era canijo, chiquito, una birra de tío que te miraba fijamente a los ojos como perdonándote la vida. Inadmisible que alguien diga, como en Sydney se me ocurra bola pluma, que lo mejor para España hubiera sido llevarse al negro a Australia para que kenianos, etíopes y nigerianos, en solidaridad con el bosquimano de Bañolas, se hubieran quedado en casa y se hubieran retirado los Juegos Olímpicos. Esto realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, hay que plantearse qué hacer con este tipo de cosas que, como dice el propio vídeo que hemos visto del telediario, pues son más comunes de las que pensamos. Primero, hay que analizar si hay razones para que esto siga existiendo en pleno siglo XXI. En segundo lugar, habría que decir si esto sirve para algo. Porque a lo mejor en 1888 la Exposición Universal de Barcelona era razonable exponer algo que era desconocido para la época. Pero hoy por hoy, con los medios de difusión de la información que tenemos, no es necesario que exista algo tan chocante. Luego, las alternativas planteadas eran sensatas. Era sensato por parte de los de Bañolas exigir que nadie fuera a decirles lo que tenían que hacer, y era sensato por parte de los defensores de la retirada que había que hacer una ceremonia de desagravio. Pues no lo sé, porque hay que plantearse también cuánto costó la devolución. Yo intento aquí meter temas en el debate y que no se me coloque a un lado o el otro, o al otro de cada una de estas cuestiones, salvo en las que claramente me posiciono yo, sino simplemente como impresiones que creo que sería razonable que alguien pudiera defender en alguna situación. Bueno, hablado esto del negro de Bañolas, que era algo que me interesaba mucho sacar en esta clase, porque soy consciente de que muy poca gente ha oído hablar de este tema.
Hablábamos ayer al hilo del pequeño fragmento de la 2 que rescataba un antiguo telediario en el que se veía a Lorenzo Milá hecho un niño. Se nombraba allí también a Agustín Luengo Papilla, el gigante extremeño. Bueno, este es un resto muy particular que tenemos en el Museo de Antropología de Madrid, puesto enfrente del lado de la estación de Atocha. Tenemos un museo precioso en el que hay una parte, como decía su director ayer en ese fragmento del telediario, recrea cómo era el museo en la antigüedad. Y en esa sala está este esqueleto absolutamente maravilloso que corresponde a ese molde de ese cadáver, ese es un molde del cadáver, de este señor que incluso tiene dedicada una plaza en su pueblo, al gigante extremeño. La vida del gigante extremeño debe ser peculiar porque este señor se dedicaba a ser atracción circense y encontró que el doctor Velasco, director del museo de la época, le compró su esqueleto en vida por una cifra como 3.000 pesetas. Algo que debía ser un auténtico capital en el momento. Y él, toda la vida viviendo de ese mundo del circo, no pareció tener dudas en el momento y vendió el esqueleto al doctor Velasco para que luego lo esqueletizara y lo siguiera de esa forma en una especie de urna, en un sitio de exposición. Pero es que este tipo de cuestiones son frecuentes y últimamente hemos visto el paso por Madrid de esta exposición titulada Bodies. ¿No estáis vosotros a ver Bodies? ¿De dónde salen esos cadáveres? Pues usted, la gente, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, ya. No parece estar muy claro cuál es el origen de los cadáveres. Me gasté, me parece que fueron 16 pavos en el catálogo para ver de dónde venían los esqueletos y para ver si estaba puesto en el museo. Y lo único que es una lista de científicos, que yo por supuesto desconozco, de universidades chinas, de ciudades que no hemos construido. No tengo el catálogo en la exposición. No, no. Lo voluntario me parece a mí que no hay detalle de cuál es el origen real de cada uno de los cuerpos que se exhiben. Parece que, bueno, pues que posteriormente se van a destruir, pero bueno, podemos discutir si es de buen o mal gusto el colocar en determinadas posiciones, en determinadas actitudes a los cuerpos. Desde luego no podemos obviar el valor científico de la exposición. Esta es una técnica de conservación, las plastinaciones, que son tremendamente útiles para estudiar anatomía. Yo visité la exposición cuando estuve en Madrid. De hecho, yo estuve en un momento un poco raro del día, al mediodía, y aquel que estaba lleno de estudiantes de enfermería. Lleno de estudiantes de enfermería. Se veía que había mucha gente muy interesada, a pesar de que, bueno, pues estas obras de arte pues no son especialmente agradables a la vista. Quien la vaya a visitar un poco por ver cadáveres, pues se va a encontrar con una cosa que a lo mejor no le agrada más de la cuenta. No es algo para disfrutar, pero sí algo muy interesante para conocer. No estoy hablando de transmisos únicos, ni mucho menos, porque esto de la exhibición de cadáveres, de la exhibición pública, pues tiene algunos casos muy curiosos y muy pintorescos. Y uno de los que más me gusta a mí es los huesos del conserje. Porque es que en determinado instituto de Córdoba, de una localidad de Córdoba, Cabra concretamente, se conserva el esqueleto de una persona que trabajó allí. Y que desconozco si por voluntad propia o por otra razón, pues son una de las piezas destacadas del pequeño museo de historia natural que tiene el propio instituto. Para los estudiantes, sin ninguna duda, que no conocerían a este personaje, porque no sé cuándo vivió exactamente, donando su cuerpo a la ciencia en el siglo XIX, ningún estudiante actual pudo conocerle, ni probablemente se conozca a nadie que tenga relaciones familiares directas con este señor, pues es un objeto de estudio muy interesante tener ahí un esqueleto humano real, y tal vez para el conserje pues se cumple un deseo vital, es el de permanecer en su centro de trabajo para la eternidad o por los siglos de los siglos o con esas frases que solemos decir. Hay muchos más, ¿eh? Como un museo francés pone un cráneo manchego guillotinado juntado al de un mono. Dice por aquí, Roldán Morales, segundo, 24 años, guillotinado en Perpiñán el 2 de septiembre de 1876. Le muestra en el lado del cráneo un chimpancé. Pues probablemente al hombre guillotinado pues no esté muy orgulloso de estar en un museo del chimpancé, pero bueno, tampoco está tan mal estar en un museo donde estar en un enterramiento. Y bueno, pues si sirve para algún tipo de fin formativo, científico, probablemente no haya demasiado reparo. Desde mi punto de vista estoy hablando estrictamente personal, ¿eh? Y si alguien lo considera de otra manera, pues que me pare y me interrumpa y discutimos lo que sea necesario discutir, porque para eso se han traído esta serie de casos.